Elías, y al final vamos a conocer la historia de Angelina y Roberto. Así es. En Hacedores siempre conocemos el detrás de escena, ¿no? La historia de vida en distintas profesiones y en distintas manifestaciones artísticas. Pero por primera vez vamos a conocer la historia de dos generaciones. Él es el coreógrafo, tiene 71 años. Y ella es bailarina y tiene tan solo 12 años. Angelina Cusco-Guiñazú y Roberto Dimitrievich comparten juntos la pasión por la danza. Mirá. Empecé a los 8 años en el Teatro Colón, en la escuela del Teatro Colón, y mis maestros fueron Jorge Tomín y Michel Borowski. Michel Borowski fue un gran maestro para mí. Me impulsó tanto él como Jorge Tomín, como María Ruanova. Necesitábamos contratar a una niña de 10 años y logramos conseguir a una niña con mucho talento y le tuve que montar una coreografía clásica, por supuesto, porque ella es una alumna de la escuela del Teatro Colón. Fui a hacer la audición con más o menos todo el elenco y nada, me hicieron hacer una clase, presentarme y un poquito hacer de teatro. Terminó de hacer la audición y dijo que yo quedaba elegida para los pacientes. Y me puse súper feliz porque nunca había estado en una obra de teatro. Y a mí, yo hice un par de clases de teatro y me encantaban. Ella es Angelina y Angelina es realmente muy graciosa y aparte, bueno, hacemos un par de juntos. Con Roberto me llevo muy bien porque me cae re bien y además, como él fue un gran bailarín, ensayo me enseña un montón de cosas que yo no sabía. Me gusta porque yo también era apasionado a los 8 años. Y si uno no tiene esa pasión en la danza, no se llega a nada. A los 6 años, un día escuché que todas mis amigas estaban hablando de ay, que iban a hacer la audición del Colón, que qué sé yo. Y entonces le dije a mi mamá que quería hacer la audición y la hice a los 7, hice el primer examen y a los 8 entré. El esfuerzo de un bailarín es muy grande, son muchas horas de training, de maestro, de cambios de estilo. Y bueno, es complicado, pero es lo que elegimos nosotros y lo que nos hace feliz. Es re lindo bailar con un gran bailarín que ha vivido un montón de años haciendo, bailando y todo. Entonces, nada, ese es el momento que más me gusta. Es maravilloso estar dentro de la danza. Es una cosa que yo amo desde chico. Mis padres eran bailarines, mis hermanos eran bailarines, mis primos. Todos, vengo de una familia de bailarines. ¿Cómo no voy a amar una cosa que realmente la tuve desde que nací? Y cuando yo era chiquitita, chiquitita, veía videos de bailarinas y nada, siempre me encantó. Ahora tengo 11 años y estoy en tercer año del Teatro Colón. Tengo ya 74 años y he vivido una vida con plena felicidad en la danza. El teatro es como, para mí, es como jugar, me encanta. Maravillosa, la historia que nos presentaste de estas dos personajes tan dispares en edad, pero que juntos pueden llegar a crear algo tan lindo. Roberto y Angelina compartieron escenario en la obra Los Pacientes. Más de 60 años de diferencia, pero la misma pasión. Exacto. Ella iniciándose, que baila o pone sus pies en punta desde que tiene 2 años, recién iniciando una carrera. Y Roberto, que le da amorosamente toda su experiencia, ¿no? Para poder juntos actuar en esa obra de teatro.